prima. ¿Es usted pariente de ella? No. Era mi novia. Debo identificarlo. No hace falta. Por si acaso, yo soy este. Doctor Javier Medina Gámez. ¿Nueva York? Sí, estoy haciendo un internado en un hospital allá. Acabo de llegar. ¿Con qué dice usted que murió hace 6 meses? Sí, el 18 de octubre pasado. Entonces tiene que estar aquí. A ver. Elizabeth Castro Jiménez. Veamos. Elizabeth Castro. Castro Jiménez, Mausoleo Mutualidad Fraternal, nicho número 405. Está precisamente al fondo. Es una explanada de mármol, con la caseta de la cripta. No puede equivocarse, la encontrará usted fácilmente. La tumba que busca está al fondo, hasta adentro, es la número 405. Se la voy a anotar. Es una cripta de 3 naves, formando una U cuadrada. Baja usted las escaleras, doble la primera, sigue por la segunda, vuelve a doblar y ahí encontrará usted el nicho. Gracias. No tiene usted por qué darle. ¿Estará abierta? Sí. Precisamente hay un entierro ahora. De todos modos, cerramos a las 6. Son las 5:30. Tiene usted media hora de tiempo. Una niña muy educada. No es por mí, es por Lulú. Míralo. No se ha despedido de mi tía. La ves, también ella está triste. ¿Quién te dio permiso para traerla? Nadie. Déjame entrar. Por favor, pobrecita de Lulú. No se va a despedir de su dueña. Déjame bajar. No. Yo no voy a molestar a nadie. Thank you.
Thank you.
Por lo que yo le diga. Hágame caso. Estoy tratando de ayudarla. Su cerebro está funcionando a una velocidad fuera de lo normal. En eso está el peligro, el verdadero peligro. Para salvar su vida hay que salvar su mente primero. ¡Domínese! Haga un esfuerzo por entenderme. La he rescatado de la muerte. Oí sus gemidos. Abrí la tumba y la rescaté. Thank you.
despierta, señorita. Se lo suplico. Escúcheme, escúcheme. Acabo de darle un sedante fuerte. Dentro de unos minutos comenzará a producirle efecto. Se sentirá mejor. Cuando llegue ese momento, lucho por mantener claro el entendimiento. Estamos encerrados en esta cripta y no hay nadie que nos pueda oír por el momento. Tendremos que pasar la noche aquí. Mañana ellos vendrán. Podremos salir. Yo vine aquí a visitar una tumba. Tuve un desmayo y cuando abrí los ojos me encontré en esta situación. Oí sus gemidos y la rescaté. Ha tenido usted un ataque de catalepsia. Es horrible, es impresionante, lo sé. Pero está usted viva, piense en eso. El sedante la hará sentirse mejor. En usted está el final de todo esto. Ponga algo de su parte. Cálmese. Se trata de luchar durante toda una noche por mantener la serenidad. Eso es todo. En calor. Mis músculos deben combatir esa semirrigidez que tienen aún. Así. Bien. Vamos. Nadie la oirá. Es inútil. Llore si quiere. Desahógese. Eso le hará bien. Llorar es buena señal. Ayuda a aliviar la tensión nerviosa. Cuando el terror nos tapa el entendimiento, el instinto domina la mente y nos convierte en fieras en un abrir y cerrar de ojos. A eso se le llama pánico. Uno puede matar entonces como una fiera, sin darse cuenta de nada. El antídoto es la calma y el razonamiento. Hay que razonarlo todo. Darle su debida proporción. Alguien allá afuera. No. Qué miedo. Allá adentro. No estamos solos. No puede ser. Le digo que sí. Soy hipersensitiva del oído. Hay alguien más aquí dentro, se lo aseguro. No hay nadie. ¿Quién puede haber aquí a más de usted y yo? Estamos solos. Domínese, entienda.
Debe luchar contra sus nervios. Estoy oyendo pasos. Le digo que sí. Mis oídos nunca me han engañado. Vaya usted, investigue, por favor. No estoy equivocada. Le digo que no estoy. Voy a ir. Pero usted también vendrá conmigo. No. Si tenemos que pasar toda una noche encerrados aquí, tiene que enfrentarse a la situación. No. Pase conmigo. Inútil, no puede usted cambiar las cosas. Luchar es lo importante. Luchar contra el miedo. Encárese a la verdad. ¡Vamos! Cuando vea que todas las cosas son normales, se sentirá mejor. Haga la prueba. Pero es que oí... Los ruidos a veces confunden. Ande, venga. Encontraremos una solución normal. ¿Qué puede haber aquí que nos pueda hacer daño? ¿A quién temer? ¿A los muertos? Los muertos, sí, tiene que acostumbrarse a esa palabra. Sea valerosa, baje. Defienda su vida defendiendo su mente. Baje. Venga, no tenga miedo. Solo hay paredes de concreto. ¿Nada más? Métase la idea en la cabeza. Quítelo. Quítelo de mi vista, por favor. Escóndalo. ¿Qué? Eso. ¿El ataúd? Ay, no lo diga. Vamos, le espero, venga. No, no me atrevo. Otra vez, venga, por favor. Haré lo imposible por controlarme, se lo prometo. Ya no tengo tanto miedo como al principio. Vaya usted y cerciórese de que no hay nada. Eso me dejará más tranquila. Bien. Se va a quedar sola durante un momento. Tal vez sea mejor. Y medite mientras tanto. Y recuerde, oiga lo que oiga, no grite hasta estar segura de que ha sucedido algo anormal. ¿Ya lo ve? No hay nada, ¿se fija? Nada. Puras impresiones falsas. No tengo la culpa. No sé cómo no estoy loca, de verdad. No sé, no sé. No sé ni por qué hablo, ni por qué me muevo, ni... Me dijo que yo dormida, me dio despierta. ¿Qué va a hacer de mí? No voy a olvidar esta noche nunca. ¡Nunca! Por lo menos comienza a razonar. Cálmese. El sedante que le di la tiene semialetargada. La dosis hubiera bastado para dormir a cualquier persona durante 8 horas seguidas. Pero por su excitación nerviosa, apenas si puede aletargarla. Saldremos bien de esto. Tenga valor. Los golpes nerviosos fuertes tienen eso. La conmoción sacude todo el sistema nervioso y son más llevaderos que las impresiones débiles. Tengo miedo. Pero miedo de mí.
Me da pavor pensar que pueda volverme loca. No se desespere. Hasta el momento todo va muy bien. Cada minuto que pasa es un minuto a nuestro favor. Sí. Pero hay algo que usted no ha tomado en cuenta. ¿Qué? La oscuridad. Cuando venga la noche, todo esto va a quedar a oscuras. Y no voy a poderlo soportar. Parecerá que estaré todavía metida dentro de... Oh, ayúdeme, por favor. La oscuridad siempre me ha dado miedo y ahora... sería horrible. No respondería de mí. No creo que eso sea gran problema. Mira. Aquí hay velas. Algo de luz darán. Por lo menos durante algunas horas. Debe haber más fácil. Nos quedaremos en la escalera. Las iremos encendiendo de una en una. Ah, y aquí hay algo más. Brea, alquitrán de petróleo, es combustible. Deben estarlo usando para combatir la humedad de la cripta, creo. Pero es combustible, al fin. La revolveremos con esta estopa y haremos antorchas en estos jarrones y lo que haya por ahí. De paso, servirá para calentar un poco todo esto. Debe hacer un frío terrible aquí durante la noche y podríamos helarnos. Ya pasarán como si fuera un sueño.
Ojalá y fuera cierto. Tal vez. ¿Cómo? Puede ser. ¿Qué? Un sueño. Que todo esto no sea más que un sueño. El sueño de alguien que no sueña. Dicen que no vivimos, sino que soñamos que vivimos. Y si no, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una ilusión? Entre un deseo y un recuerdo. Donde quiera que vayamos, siempre nos acompañará un pasado y un futuro. Es decir, una añoranza y una esperanza. Dos ensueños en verdad. Y si el vivir es un puente entre dos sueños, ¿a qué negar entonces que el puente mismo no sea en verdad un sueño, si se apoya en dos ensueños para poder existir? ¿Se imagina? Usted y yo viviendo un mismo sueño. Lástima. La verdad es que en esta época moderna no se puede vivir porque no se puede soñar. La auténtica pesadilla moderna está en el despertar. No sé. Se lo dije y no me lo creyó. Hay alguien escondido aquí dentro. ¡Qué espanto, no! Voy a ver. ¡No vaya! ¡No vaya! ¡Espere! ¡Espere! No es sensato, por el amor de Dios, regrese. No estemos aquí. Regresemos a donde estábamos. ¡Cállese! ¿Que no ves que ha sido la cosa accidental? ¡Esta tabla se ha caído! ¿Alguien la murió? ¿Pero quién? ¿No ve que no hay nadie? Los muertos no salen de sus tumbas. Cuenta de que hay niños vacíos. No podía haber escondido a alguien dentro de alguno de ellos. Tiene que ser, tiene que ser. ¡Ay! ¡Ay! Está dentro de ese nicho. Se acaba de mover algo. ¡Lo vi! ¡Cállese, por favor! ¿Qué va a hacer? Salir de duda. Está muriéndose. Lo puedo oír claramente. Lo puedo oír claramente. ¿No veo nada? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Está moviendo ahora. Está moviendo ahora. ¿Al más que esto? Miquel, ¿quién lo metió ahí, si no? Parece que sí hay algo. Una tortuga. Gracielita la trajo. Seguro. Gracielita, mi sobrina. Y adivino por qué. Era nuestra mejor amiga. Siempre que nos íbamos de viaje o alguna de las dos tenía que irse, íbamos antes al jardín a despedirnos de ella. Pensábamos que sufría mucho si no lo hacíamos. Y la trajo para eso. Se despidiera de mí o para que me hiciera compañía.
Hay algo que tengo que decirle. Y por favor, tómelo con calma. La brea se está consumiendo más a prisa de lo que yo creía. Nos vamos a quedar oscuras dentro de poco. ¡Oh, no! Sería tanto como volver a sentirme dentro de... Están apagando. Es raro. La brea no se ha confundido y el fuego se apaga. Y hay combustible en todo. No quiere hacer. ¿Qué estará pasando? No entiendo. Yo sí sé lo que está pasando. ¿Qué? Son nervios. No diga tonterías. Oh, sí, sí. Están apagando la luz para dejar la cripta oscura como un ataúd. Quieren hacérmelo recordar que yo estuve dentro de una tumba que debo regresar. Me quieren llevar con ellos otra vez. Contrólese. No piense en esas cosas. ¿Qué quiere? ¿Volverse loca? Estuviera. Los muertos están bien muertos. Y ahora escuche, mire. Ya encontré la explicación de por qué se apaga el fuego. La estopa está empapada de la humedad de la cripta. ¡Ve! ¡Agua! Por eso se apaga el fuego. No. No es eso. Allá a la vuelta. Las antorchas se fueron apagando desde el fondo hacia acá. ¡En orden! Una oscuridad que avanza despacio para atraparse. La sombra de la muerte. ¿Lo ve? Se acaba de apagar eso. La oscuridad avanza hacia acá. Aquí donde yo estoy. Espérense, no piensen en eso. Están. Es lógico. La humedad de la cripta viene del fondo hacia acá. Estos jarrones han sido los últimos en recibir el agua. Por eso son los últimos en apagarse. Es lógico también. No me miento. Son ellos. Aquí están. Tengo que sentirlo y hasta quizá verlo. ¡Déjenme! 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 ¡Dé
Señorita, por favor. Escuche. ¿Me oye? ¿Dónde está usted? Señorita, respóndame. ¿En dónde está usted? Yo creo. Desperté
puerta estaba cerrada. ¿Despertar, dije? Tal vez no. O tal vez despierto hasta ahora. ¿Quién puede saberlo? ¿Cuál es la diferencia entre el vivir y el soñar? Nadie lo sabe. Adiós. Y muchas gracias. Pesadilla moderna está en el despertar.